Saludos, my friends, Andrés O'Neill con ustedes, dándoles la bienvenida a otro episodio más de Motor Show TV. Y hoy estamos en Subaru de Caguas. Y es que Subaru de Puerto Rico está en unos planes de expansión y ahora, además de su centro de servicio y de ventas en la avenida Kennedy, está ahora también en este local bien bonito, nuevo, en Caguas. Pero de eso les voy a estar hablando más adelante en el episodio. Primero, vamos a comenzar con un reportaje de esa compañía que nos encanta mencionar en mis redes sociales. A ver, ¿cómo se llama? Segueta Body Works, ¿verdad? Pues en el reportaje le tengo la historia del clásico puertorriqueño fajón, del que no se rinde y aquel que ante cualquier adversidad se reinventa con tal de echar a su familia hacia adelante. Y el caballero que tenemos en esta entrevista, Pipo, es una persona que tiene una Suzuki 3 cilindros y con tal de reinventarse, él tomó su Suzuki, le hizo varios ceguetazos y la convirtió en una preciosa Suzuki piragüera. Así que, ¿qué creen? Vamos a verla. Saludos, my friends. Estoy aquí con el amigo Pito Vázquez. Él es el creador de la Suzuki piragüera que les mostré en mis redes sociales. Que puse la foto, les pedí a ustedes que me identificaran a la persona si la conocieran y las redes sociales hicieron magia y aquí estoy con Pito. Pito, bienvenido a Motor Show TV. De verdad que te felicito pues por este vehículo que creaste, que ha llamado mucho la atención en mis redes sociales. O sea, cuando yo la puse en mis redes, a la gente le encantó el concepto. Cuéntame cómo te vino la idea de hacer este carrito de piragua basado en una Suzuki 3 potes. Wow, eso fue en un momento, ¿verdad?, que me quedé sin trabajo, la pandemia, y dije, pues voy a picar la guagua. La familia se opuso, dijo que no. ¿Querían la guaguita tal y como estaba? Porque tenía aire, estaba en buenas condiciones por dentro. Y yo dije, bueno, hay que hacer algo. El dinero está, hay que buscarlo. Me la llevé y en el transcurso del día, pues lo que hice fue que la piqué. Okay. Y entonces la llevé sin picar, sin asientos de atrás, sin cristales. Y ahí pues me dijeron que lo hiciste mal y yo, bueno, vamos a ver. La familia quería que se quedara intacta la guaguita. Pero o sea, tú ya de por sí tenías tu experiencia con las piraguas. Sí, sí. Tú tenías un carrito y... Yo tenía un carrito que en una ocasión me lo regaló una persona que me dijo, tú no vas a estar sin trabajo, toda tu vida tú vas a tener trabajo. Y era una persona bien mayor ya, y me dijo, aquí está el carrito y lo vas a parquear en ese ladito al lado de tu casa y ahí tú vas a vender piragua. Eso fue en el pueblo de Tualta. Ajá. Y entonces pues ahí comencé con esto de las piraguas. Veo. Hasta ahora que dije... Me acostaba, miraba hacia el techo, casi no podía venir a dormir pensando en la guagua. Y hasta que cogí, la piqué. Veo. Y entonces, o sea, el cortarla, el picarla, o sea, tú más bien lo hiciste por la cuestión de que querías movilizarte, querías llevar tu negocio de piragua a diferentes lugares. Sí, una de las cosas que pensé fue en las personas mayores. Personas mayores, ¿verdad? Las abuelitas de nosotros, personas, ¿verdad?, de 80 años en adelante, que ahora mismo hay... personas que no pueden ir a San Juan porque no tienen transportación. Para ir a San Juan para comerse una piragüita, sí, y eso. Pues yo dije, pues yo le voy a llevar la piragua a las casas. Okay. Y pensé en el sistema de los mantecados. Entonces pues ahí fue que miré la guagua y le di a la guagua, me senté con un cubito, te voy a picar, te voy a convertir en piragua. Okay. Ahí le llegó la sentencia a la 3 Y ahí sí, de ahí pues comencé a pensar, a analizar cómo lo voy a hacer, incluso la capota. Ah. Y busqué un cuartón. Y esto yo lo hice sin herramientas. O sea, tú hiciste todo esto a ojo. A ojo, y después fue que usé una máquina de ensoldar, no sabía ensoldar, me quemé, cogí correntazos, los ojos se me pusieron así, tuve que ponerme papa. Ah, caramba. Y nada, ya estoy aquí, ya hay que terminarlo, ya hay que hacerlo y vamos a llevarle las piraguas a las familias, al hogar y a diferentes pueblos. Por eso fue que dije la transporte, económica en gasolina, okay, una Suzuki del 87 y pues me dije, pues, voy para afuera, por ahí, a vender piraguas. O sea que ahora tú con tu concepto de las piraguas yendo a diferentes vecindarios, a diferentes municipios, etcétera, básicamente te has convertido en el antiguo carrito de mantecado que antes iban a todos los vecindarios, sí, y que ya casi ha desaparecido. Incluso ayer mismo estaba en el pueblo de Corozal, en el barrio Cibuco, entonces pues las urbanizaciones y no me dejaban irme. Me decían, wow, qué bueno. Yo escuché algo que decía Pito Piragua y mi esposa decía, ¿qué es piragua? Ni piragua. Y cuando se asomaron, era un carrito piragua. Y todo el mundo salió de las urbanizaciones a sacarme fotos y a preguntarme qué me dio con hacer esto y la necesidad. De hecho, lo que él dice de que llama mucho la atención, lo he podido comprobar aquí. Estamos en la plaza de Guaynabo. Y nos ha pasado que hemos tenido que empezar la grabación, interrumpirla porque hay gente que quiere comprar piragua. Y antes de empezar la grabación, estando yo aquí hablando con Pito, simplemente me llegaban empleados del municipio de diferentes partes a comprar la piragua. Es que la guaguita llama mucho la atención. Y te digo, así fue que vine a conocer de ella. Estaba yo de paseo con mi hijo por el área norte. La vimos, mi hijo la retrató, yo la subí a las redes y ustedes se encargaron del resto de conectarme con Pito. Todo el mundo me decía, mira, te andan buscando. Entonces mi hijo me dijo, papi, hay un señor que dice que te están buscando. Y yo, en serio, pues yo no hice nada malo, papi. O sea, que lo que yo hago es trabajar. Y ahí vino el señor y me dijo, mira, comunícate con esta persona. Cuando yo me vi, okay, se me salieron las lágrimas porque yo dije, wow, en serio que esto está pasando. Y así pues pegué a ver el Facebook y mucha gente me paraban en la calle, te andan buscando, ¿y quién? Y así, pues... así pues por fin nos comunicamos y nos juntamos en esto. Pues, Pito, vamos entonces a verla ya de cerca, vamos mi friends, a ver la Trespotes piragüera. Pues lo que me interesa es la parte de atrás, o sea, cómo tú trabajaste todo esto, o sea, cómo tú picaste, cortaste, veo que después que cortaste la capota, la doblaste para hacer la pared trasera. Empecé quitando los cristalitos, un cristalito que lleva esto aquí, triangular, quité de la puesta, corté este mismo, ¿verdad? Por aquí y aquí. Ajá. Y el borde del marco de la puerta. Entonces pues yo decía, wow, ¿cómo yo voy a mover, cómo yo voy a picar a doblar esa capota? Ajá. Pero la voy a picar. Entonces comencé como para picarla, pero que entonces yo dije, no, para, tiene que haber un remedio. Busqué un 2x4, le dije a mi nene, vete por allá, y el nene se me fue por allá. Ya pues empecé a hacerle fuerza, yo, dale papi, dale más fuerza ahí, y fuimos llevando este concepto aquí. Ok. La cortamos, luego pues quité los sillones también de atrás. Uh-huh. Iba a eliminar los focos, pero entonces aquí todavía hay terminaciones, sí, que hay que terminarla aquí, completo. Y entonces, ¿cómo trabajaste la parte trasera? Supongo que entonces cuando estabas trabajando acá con lo del peso, fue entonces que decidiste hacer la estructura. Bueno, esto no iba, esto iba aquí. Ahí va dentro del área de carga de ella. Pero entonces yo dije, necesito otra nevera. Okay. ¿Dónde voy a poner esa nevera? Pues encima de la capota, ¿cómo va a ser? Encima de la capota, no puede ser. Pues dije, pues entonces la voy a poner aquí. Y dije, voy a hacerle un carretón a la guagua. Okay. Y ahí pues fue que tiré los tubos y más o menos esto fue a ojo. Aquí no hay medida, aquí no hay una escuadra. Es toda la necesidad y cuando uno quiere trabajar, uno trabaja. Claro. Y yo dije, pues vamos a picarla ahí, con este mismo medir de allá y con el otro medir acá, y así fue la cosa. O sea que todo esto es 100% ingeniería boricua. Sí. Está tremendo, o sea, de verdad que has pensado en todos los detalles. Y entonces te pregunto, ¿los focos traseros de qué son? Los focos, pues yo fui a un sitio que venden piezas para troces. Okay. Y entonces los tenían. Uh-huh. Y le dije que me interesaban, lo compré y se lo puse aquí. Entonces dije, y ahora para yo ponerle esos focos a trabajar, no tenía dinero para ir a un electromecánico, pues yo dije, pues dame el cable con cable, cable con cable, hasta que pude hacerlo con la rabiza de la guagua. Que venía del carro, ajá. Sí, tremendo. Entonces no tenía bompe. Ah. Y entonces yo dije, wow, no tengo bompe, pues eso es un problema. Pues vamos a preparar un bompe. ¿El bompe de ella ahora? Sí. Ok. Vamos a preparar un bompe. Pues entonces busqué el bompe donde lo había tirado, lo volví, lo recogí y lo traje y lo instalé ahí. Entonces, qué bien, qué todavía pues me falta ponerle una lucecita ahí a la tablilla. Ajá. Y otras lucecitas que para que cojan más vida. Sí, que todavía sí, está completamente funcional, está bonito y todo lo demás, pero es un trabajo en progreso, o sea, tienes que hacer algunas combinaciones. Otras cositas, sí. Pues caramba, Pito, de verdad que te felicito, o sea, eres un ejemplo de muchísimos puertorriqueños que, dada la situación que hemos estado enfrentando desde el huracán María para acá, o sea, huracán María, terremoto, pandemia y todo, correcto, muchos puertorriqueños han tenido que reinventarse y Pito es un ejemplo de ello, así que te felicito por eso, igual que felicito a todos los buenos boricuas que han tenido que hacer lo mismo, o sea, tenemos que sobrevivir y echar para adelante, y el buen boricua no se rinde nunca. Eso es así, no se rinde, el dinero está, hay que salir a buscarlo. Exacto. Bueno, pues te deseo mucho éxito y gracias por tu tiempo de venir a mostrarnos tu Suzuki. Te lo agradezco. Muchas gracias. Continuamos, my friend. Caramba, esta es la mejor piragua de crema que he probado. Buenísima, súper buena. Pito, la gente que está interesada en comprar de tus piraguas, o que tú los visitas en una actividad de un trabajo, de una compañía, una actividad privada, un cumpleaños, etcétera, ¿dónde te pueden llamar? Me pueden conseguir por Facebook en Pito Piragua. ¿Ah? Y también me pueden, ¿cómo se pueden comunicar? Al 787-249-1013. Perfecto, pues ya lo saben, y les recomiendo la de crema, está bien buena. Gracias. Aquí estamos de regreso a Subaru de Caguas y estoy aquí con su gerente de ventas, Alexis Blanco. Alexis, bienvenido a Motor Show TV y de paso, gracias por recibirnos aquí en tu nuevo centro de ventas de Subaru en Caguas. No, gracias a ti, Andrés, y a toda la fanaticada y al público de Motor Show PR por estar aquí, ¿verdad?, con nosotros en esta cápsula. Así que esta es su casa, aquí siempre estaremos a la orden. ¿Desde cuándo abrieron, Alexis? Llevamos aquí aproximadamente alrededor de 3 meses. ¿De 3 meses de apertura? Correcto. Perfecto. Entonces, esto es parte, como yo adelanté, es parte de un plan de expansión que tiene Subaru de Puerto Rico. Correcto, Subaru de Puerto Rico, Trevor's Motor, nos encontramos ahora mismito expandiendo, ¿verdad?, lo que es nuestro dealer network. Así que qué mejor que escoger la ciudad de criolla de Caguas. Básicamente tenemos parques ecológicos, expansiones también de negocios. Conseguimos, ¿verdad?, el centro comercial Metro Plaza donde estamos ubicados, que estuvo disponible para Subaru de Puerto Rico. Así que este es solo el comienzo, ¿verdad?, de nuestra expansión a través de la isla. Y ya veo, o sea, que seleccionaron un lugar que es nuevo, de mucho tráfico. Y sobre correcto, todo en Caguas, que desde aquí entonces supongo que están atrayendo clientela no solamente de Caguas, sino también de todo el este. Correcto, tenemos ahora mismo clientelas del este, recibimos clientela, ¿verdad?, de lo que es el centro de la isla. Tenemos, ¿verdad?, un horario operacional bastante extenso, operamos de 11 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado y todos los domingos de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Así que pues tenemos también clientes de lo que son el área metro, que también nos visitan, clientes también del oeste, de todas partes de la isla, tenemos clientes visitándonos actualmente. Ya veo que es un horario bastante inusual, pero muy propio para el sitio donde están, porque me imagino que abriendo hasta las 8 de la noche, mucha de la gente que viene a los negocios, a los restaurantes de este centro comercial pasarán también a ver los vehículos. Correcto, actualmente nuestro centro comercial donde estamos ubicados, Metro Plaza, es uno que está abierto 24 horas. Tenemos, ¿verdad?, grandes cadenas, supermercados, gimnasios, entre otros, así que todo este tráfico, 24 horas pasando por aquí en el local. También tenemos restaurantes, básicamente música en vivo, es otro tipo de ambiente, ¿verdad? Y nuestro diseño del Dealer Boutique básicamente es este, que nuestros clientes, ¿verdad?, puedan hacer su día cotidiano, ir al supermercado, pasar un buen rato en familia, pero también puedan hacer la adquisición de sus unidades Subaru en Puerto Rico. Dijiste que dijiste un término bien clave, y es Dealer Boutique. O sea, con Dealer Boutique, pues es un tipo de concesionario, permite una interacción más cercana con el cliente. Correcto, la interacción que tenemos con nuestros clientes es más una de, ¿verdad?, one-to-one con nuestro cliente. Aquí tenemos nuestros vehículos, ¿verdad?, en promoción. El cliente, ¿verdad?, pues le hacemos todo lo que son destaques de las unidades, el cliente la puede venir a probar. De la misma manera, nuestros motores horizontalmente opuestos Boxster son unos de alta eficiencia en lo que es consumo y millas por galón. También tenemos nuestro sistema de seguridad EyeSight. Le provee hasta un 86% de lo que es accidentes, ¿verdad?, con lo que es asistencia al conductor. O sea que son unos vehículos extremadamente seguros, ¿verdad?, y a todo terreno para Puerto Rico. ¿Qué cambios trae la Forester nueva? Actualmente nuestras Forester 2022 están recién llegadas a Puerto Rico. El inventario lo tenemos disponible en todos sus modelos. Tenemos lo que es un rediseño total en lo que es la fascia del vehículo, incluyendo luces direccionales, parrilla. También tenemos el sistema EyeSight 4.0, son un sistema de seguridad de cuarta generación, ¿verdad?, exclusivo en lo que es el sistema de Forester. En la amplitud respecto a lo que es el frenado de la guagua y lo que es asistencia al conductor, ¿verdad?, pues tenemos una mayor precisión. De la misma manera tenemos una nueva opción en la unidad que ya detecta una posible colisión. Y a los laterales, ella no tiene ningún tipo de vehículo y detecta que es oportuno hacer un cambio de carril, también lo va a hacer. Llevamos un acumulado de 57 premios con lo que es seguridad máxima en nuestras unidades Subaru, en todas ellas, tanto en lo que es la Forester, en el vehículo Impreza, también en el Jovial Juvenil Crosster, que lo tenemos acá atrás en pantalla, y también en lo que es la Luxury SUV, Outback. Todas cuentan, ¿verdad?, con esta importante galardón, ¿verdad?, en lo que es seguridad. Pues Alexis, ya habías mencionado que están en un plan de expansión y ya estamos aquí en Caguas, el primer paso. ¿Qué viene ahora para Subaru de Puerto Rico? Pues como primicia, ¿verdad?, les puedo decir, autorizado por nuestra directora Lilian Portalatín, nuestro próximo paso, expansión de nuestro Subaru Dealer Network, ¿verdad?, bajo la familia de Trebol Motors, distribuidor exclusivo, sería el área oeste. Como primicia esperamos estar ya para alrededor de 2023, 2024 en el área oeste, específicamente en Mayagüez. Perfecto. Va a ser nuestra próxima expansión, ¿verdad? Importante, queremos llegar a todo Puerto Rico, queremos que se sigan viendo Subarus en la carretera como ha sido hasta ahora, porque nuestras ventas, a pesar de la producción, no han mermado. Así que esa es nuestra primicia, ¿verdad?, para Motor Show PR. Así que vamos a estar, ¿verdad?, cerca de ustedes prontamente. Qué bueno, qué bueno. Pues les deseo mucho éxito en esta etapa y en las próximas etapas de expansión de Subaru de Puerto Rico. Y pues ya saben, ya como dijo Alexis, ya próximamente pues van a seguir creciendo la red de dealers de Subaru en Puerto Rico. Sí, continuamos, my friends, con Motor Show TV. Descubre un nuevo camino. Nuevo crossover coupé QX 55 2022. Infiniti. Date el lujo de vivir. Y así, my friends, hemos llegado al final de otro episodio más de Motor Show TV. Y como siempre hacemos, muchos contrastes. Les presentamos un carrito de piragua, un carrito humilde que ha servido para que una persona vaya a buscar el sustento de su familia, se reinventó y lo está logrando con ese Suzuki piragüero que le quedó espectacular. Y entonces también les presentamos todos estos modelos nuevos de Subaru desde un centro de servicio completamente nuevo en Caguas. Nos vemos la semana que viene, pero como siempre les digo, busquen mis redes sociales. Estoy ahí con 24/7 toda la semana con cobertura completamente nueva. Busquen Motor Show PR en Facebook, en Instagram y en mi canal de YouTube. Y también todos los viernes a las 1:55 de la tarde estoy en vivo, una hora completa hablándoles de automóviles en Radio Isla 1320 AM. My friends, nos vemos la semana que viene.